Con trabajo, Michoacán ha renacido. El Estado estaba en crisis y con la administración de Silvano Aureoles se ha logrado avanzar y tener una entidad distinta con desarrollo, progreso y bienestar. Esto lo dijo en tribuna el diputado Pascual Sigala a nombre del grupo parlamentario del PRD. En el marco del segundo informe de la Administración Pública Estatal. En la máxima tribuna, Pascual Sigala recalcó que Michoacán no está para estar dividido y es con trabajo coordinado que se ha logrado superar las adversidades y caminar al bienestar y progreso y bajo esa ruta debe de continuarse avanzando para dar resultados a la gente. Un nuevo Michoacán es el que hoy se tiene por lo que resaltó. Se requiere de todos y no se deben escatimar esfuerzos para seguir manteniendo la estabilidad y gobernabilidad tras llamar a todos los actores a hacer frente a los desafíos para construir un mejor presente y futuro con prosperidad y bienestar. Al hacer uso de la tribuna en nombre del grupo parlamentario del PRD, Pascual Sigala resaltó la importancia del trabajo coordinado y colaborativo entre el Congreso del Estado y el Ejecutivo, en donde ha quedado claro que Michoacán no está para relaciones distantes ni para trabajos divididos. Al afirmar que Michoacán es uno solo y nos necesita a todos, reconoció, a nombre de los diputados perredistas, el gran trabajo que ha hecho Silvano Aureoles, por su entrega, dedicación y compromiso sin escatimar ningún esfuerzo, trabajando de manera institucional, buscando siempre la conciliación de visiones, privilegiando el diálogo y la tolerancia sin distingo alguno. En ese sentido, destacó que Michoacán tiene un gobernante que no se encierra en sus oficinas y que está comprometido con el desarrollo de un Estado. Ahora, en Michoacán está quedando atrás la zozobra, el quebranto financiero y la anarquía, que en algún tiempo se instalaron dando cauce a vacíos institucionales, apareciendo entes que disputaban el ejercicio de gobierno mediante la violencia, sometiendo amplias regiones de nuestro Estado. Eso no lo debemos olvidar, para que nunca se vuelva a repetir, lo dijo fuerte en la tribuna del Congreso Pascual Sigala.